Este review es traído a ustedes por cortesía de Show C Store. Si buscas esta espectacular figura, visita el link en la descripción y ve por él. ¿Qué pedo, transfans? ¿Cómo están? Es Adam Mesa Collector trayéndoles una nueva video review. Y en esta ocasión vamos a revisar a un molde espectacular de Optimus Prime, pero súper complicado de transformar, güey. Esto fue lo mejor que me quedó, culero. O sea, así que, pues ahí me van a disculpar. Se trata del Wonderful Trans Sky Atlas, que es una versión transformable de IDW Optimus Prime, basado en el molde que nos dio Flame Toys, güey, hace algunos años. Está muy bueno el molde, güey. No creo que vuelva a transformar esta pendejada una vez que lo deje el robot. No voy a volver a transformar. Es una pesadilla esa transformación. Y espero que no se quiebre la chingada cuando vaya a regresar a robot. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Los materiales, la verdad, se ven muy bien. Pero sí está complicado y lo que le sigue a este cabrón. Vamos a ver primero en dónde viene empacada la figura. Viene esta caja muy sencilla ahí de Sky Atlas. En la parte de arriba dice: If everything goes according to plan, we will meet in the near future. Y luego dice: All who serve on this day shall be forever remembered. ¿Quién sabe qué pedo con esas frases? Pero bueno, aquí dice Wonderful Trans, Sky Atlas, y la misma frase mamadora, pendeja, ¿no? Aquí lo tenemos transformado, este lado me quedó mejor. Este, no pude cerrar, güey, por más que lo intenté, pero bueno. El caso es que, pues, así se ve, más o menos, ¿no? Otra cosa que tenemos que hablar es que este güey viene con un chingo de accesorios. Viene con estas como que garras de ahí tipo Gory. Viene con dos blasters, dos Ion Blasters. Viene con esta batería de como que de misiles o algo así. Viene con un hacha enorme que se puede transformar en un escudo. O sea, este es el escudo. Ya después lo vamos a ver en modo robot. Pero el hacha la puedes como que dividir y la pones aquí. Y sí, pues trae ese pinche hachón loco este pedo, ¿no? Está muy enorme, güey, como pues. Y tiene un detalle muy loco ahí, como que escapes y la chingada. Es la madre que se usa para poner el escudo. Y viene con dos caras que ya vamos a ver cuando pasemos a modo robot. Primero vamos a ver pues qué pedo con el Sky Atlas Wonderful Trans. Tiene llantas de goma. De hecho, se pueden como que girar, güey. Y si quieres que no se vean las llantas, o si quieres que sí se vean, puedes tener esa opción, porque te lo permite con el sistema por ahí de bisagras que tiene este pedo. Está muy bonito el trailer y la chingada, pero créeme que esto no es divertido, güey. Es una mamada esta transformación, porque es una mamada el molde. Es una... Está espectacular que hayamos llegado hasta este punto. Bueno, ahí más o menos. No puedo, güey. No lo logré, güey. Me declaro ahí incompetente para transformar este güey. Pero bueno, creo que pues quedó más o menos como para que podamos formarnos una buena opinión al respecto. Viene con estas pendejadas. Y si tú recoges los blasters y este pedo lo pones de que así, todavía de que está súper congestionada la transformación y la chingada, puedes hacer esta pendejada, mira. Puedes poner este pedo aquí y aquí tiene como que estos puertos como que de conexión. Y puedes poner esa madre ahí. Todavía, por si no se ve lo suficientemente agresivo, le puedes poner esta madre de este otro lado. Eso nos va a ayudar a cubrir ahí la pendeja que hice de la mala transformación. Y creo que estas madres también se pueden poner. ¿Dónde se pone este pedo? Hay algo en donde puedes colocar estas pendejadas y se queda como si fuera. Como si fuera. Ah, no, creo que esto se separa de aquí. Estas madres son endaicas. El caso es que los puedes poner aquí para que todavía tenga como que por ahí una defensa más maligna o algo así, ¿no? Este güey está del tamaño de un Masterpiece normal. La verdad no tengo nada transformado. Me dolió mucho la cabeza nomás en llegar hasta este punto.
Y pues no, no te voy a. O sea, algo que se puede transformar. Siempre tengo aquí a quien tengo aquí siempre a la mano. Espérame. Déjame Digo, para que te hagas una idea, tengo el Alternator's Hound. No sé por qué siempre este güey lo dejé transformado, ya no lo he regresado a modo robot. Pero pues ahí se ve con un Alternator's. Está más o menos a escala. Con un vehículo 1.24. Tiene esas como que turbinas. Aquí tiene partes de diecast. Como te dije, tiene llantas de goma. Y está demasiado complejo, güey, este pedo. Está demasiado complejo. Algo que no me hagas como que no tiene nada para que esto se asegure. Iba a decir de mamón, a menos que lo haya transformado mal. Pero pues claro que lo transformaste mal, animal. Mira cómo te quedó esta pinche pendejada, pero ok. Yo creo que en este modo ya suficientes mamadas. Vamos a transformarlo de una buena vez porque este pedo nos va a llevar demasiado. Vamos a encomendarlo. Primus, echarle la bendición ahí de Primus. Porque este pedo está bien cabrón, güey, de transformar. Creo que ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar con las pinches, con las piernas, güey. Yo creo que eso va a ser lo más fácil de hacer. Para transformar las piernas primero, a ver, déjame. Uso mi desarmador para despegar estas piezas. La parrilla esta está en diecast. Ya que despegamos esto, lo despegamos de acá también. Y se nos libera toda esta parte de la pierna. Esto creo que va a ser lo más fácil para empezar. Después doblas esta madre. Esto está bastante chingón. Mira, giras este pedo. Y luego esta madre pasa así. No sé por qué chingados. Y luego gira así. Y se guarda en ese lado. Entonces, ya acabamos con esta parte. Ahora tenemos que acordeonar todo esto en una serie de como bisagras, güey. Esto tiene como que un slider. Y lo, si te fijas, lo tienes que acomodar ahí. Para que se asegure de este lado. Y se cierra esta pieza. A ver. Porque estoy batallando aquí en la parte que estaba, que yo según yo decía que estaba bien fácil, pero bueno, ahí ya, ya quedó este pedo. Después esta madre la giras o algo así. Y esto va a venir a acomodarse de este lado, no sin antes girar esto así. Y esto viene. Ahí está. Luego pasas esto para acá. Y luego esto lo acordeonas. Y creo que ya. Ya terminamos con una de las piernas. Y sobrevivió. Ah, falta acomodar esta. Esta pinche bisagra es doble, güey. Y si no lo acomodas bien, se hace una pero pesadilla a la hora de hacerlo trailer, güey. Pero bueno, ahí está, ya esta madre. Ya después nomás lo aseguras con. Ahí tiene como que una pestaña y esta madre. Y listo. Ahí está ya una de las piernas. Vamos a suponer que ya terminamos la otra pierna. Sí, ya. Terminamos la otra pierna. Nos subiste todo lo que tuve que hacer fuera de cámara para que. Perdón, para que llegáramos a este punto. Pero bueno. Esta madre se cayó. Mientras estaba haciendo la transformación. Vamos a tratar de volverla a poner y ver si lo podemos transformar con este pedo pegado. Si no, lo voy a quitar a la chingada y lo voy a transformar sin esta madre. Porque esto también es un. Todo es un pedo en este pinche molde, a pesar de que está súper chingón. Pero bueno, ya que hicimos esto, tenemos que sacarle los brazos a este güey con un movimiento clásico que hemos venido haciendo desde 1984. Solo que despegas esto de aquí y sacas el brazo de este modo. Y repites el paso al otro lado. Listo. Y aquí tiene una serie de pasos medios extraños que voy a tratar de explicártelos conforme vaya avanzando. Esta madre simplemente la voy a quitar. El spoiler este.
Y vamos a transformar este pedo. Bueno, esto tiene que hacerse así. Así tiene que salir estas vistas. Algo así. Después esto se acordeona. Levantas este panel de este modo. Y luego esto lo giras. Y creo que ahí ya quedó transformada esta pequeña unidad. Y después lo tendrás que... Oh, a ver. Tienes que como que doblarlo esto perfectamente y que pase así. Y por ahí vamos avanzando con esa parte. Ahorita todavía no la... Todavía no vamos a cerrar este punto, pero pues ahí está. Y eso va a venir a hacer las veces de su espalda. Es una mamada esta transformación, güey. Al chile, espérame. Sí, esta pieza, qué bueno que se zafa con mucha facilidad, porque si no ya te lo hubieras quebrado y hubiera valido madre tu Wonderful Trans Prime, o como se hace llamar este güey. Entonces, muy bien. Por ahí vamos avanzando con la transformación. Luego estiras esta madre y sacas la cabeza de Prime. Ahorita hablamos de esta parte de cómo se asegura la cara, porque si te fijas aquí estoy teniendo problemas para que se quede la cara del pinche Prime. Muy bien. Sí, y luego para que se volviera a caer. El caso es que la cara la sostiene este pedo nada más. Y se batalla para que de hecho se quede ahí anclada o algo así. Después ya que hiciste esto, deslizas esta madre y lo regresas. Muy bien. Después esto está como que en una bisagra. Simplemente pasa aquí. Y por ahí vamos avanzando con esta parte de la transformación. Después giramos la llanta o algo así. Y esto viene hacia acá atrás. No sin antes haberla regado y no haber estirado esta parte de la pequeña bisagra que traen aquí. La llanta del Prime. Pasas todo esto hacia acá. Y seguimos avanzando con la transformación. Muy bien, vamos a hacer uno de los brazos. Esto está bien extraño. Mira, fíjate todo lo que voy a tener que hacer para que el brazo quede transformado. Pasa esta madre para acá. Luego esto se gira así. Esto es el antebrazo de Prime. Y viene esto, gira de este modo. Así. Y luego cierras el brazo. Así. Esto viene si lo pones aquí. Luego esto lo acomodas de este modo. Y déjame, giramos después esto así. Y vamos a girar de una vez el brazo de Prime. El caso es que, perdóname, vas a pegar esto, tratar de pegarlo aquí. Y luego simplemente, si todo se alinea bien, vas a tratar de hacer... Esto pase ahí. Muy bien. Algo así, estuvo medio accidentado y nos encargamos del otro lado del brazo. Bueno, después esto tienes que ahora vas a pasar esto así. Lo vas a recorrer. Vas a levantar esta parte, doblas esto ahí y luego esto lo cierras ahí. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero eso es lo que tiene que suceder. Ahora hay que transformarle el abdomen. Esto lo pasas hacia acá. Y eso sin necesidad de hacer ejercicio ni nada. El güey ya tiene los oblicuos, el pinche Prime.
Después, a ver, este es el lado correcto. Tienes que pasar esto hacia acá. Y después transformas esto hacia este lado. Aquí esto se desliza de este modo. Y por ahí vamos avanzando con la transformación. De hecho, aquí me equivoqué. Ay, Dios, esa cosa está muy babona, güey. Cuidado de no regarla como yo lo hice ahorita. Dobla este pedo así. Y luego... ya cierras esto aquí. De este modo. Y ahí cerramos esta parte de la transformación. Ok. Cierras esto. De hecho, se me olvidó transformar. Esta parte también se tiene que girar. Me voy a usar mi desarmador aquí. De este modo. A ver. Ahí va. Perfecto. Entonces ahora ya podemos bajar esto aquí. Y todavía no termina de quedar bien transformado este pedo. Listo, ahí, ahí ya se solidificó esta parte. Luego transformas estas partes laterales y acomodas el hip skirt de la parte de atrás. Y ahí ya terminamos la, como que la cadera de Prime. Y ahora vamos a acomodar. Esto debe de quedar así. Y esto también tiene como que un sistema de bisagras. Será al revés. Ahí está. Esto todavía... ah, todavía no acabamos, güey. Bueno, ok, ahora, ¿qué hacemos ahora? Vamos a transformar el otro brazo. Pero ahí simplemente voy a regresar con el brazo transformado, déjame. Listo, pues ya tengo el otro brazo transformado. Ahora vamos a transformar la espalda de este güey. Esto no creo que deba de ser mucho pedo. No parece ser que deba ser mucho pedo, pero... pues todo en este Transformer ha sido mucho pedo desde que empecé a moverle a este güey. Entonces, vamos a ver. Esto viene y se pone hacia acá. Y toda esta unidad viene y se cierra aquí. Tiene unos puestos por ahí de conexión. Ah, no. Me falta que este pedo quede doblado. Para que se pueda conectar esto. Bueno, ahorita pasamos a esa parte. Muy bien, así. Y ahora todo esto se desliza hacia acá. Y se cierra a un lado. Y no nos falta cerrar este otro lado. Muy bien. Pinche transformación, güey. Está bien de la chingada, pero bueno, ahí está. Vamos a ver. Esto viene ahí. Y esto se cierra de este modo. Y... ¿qué más? Sí, por supuesto que se nos cayó la cara de Prime. Ahora... vamos a transformarle su jetpack. Creo que esto ya es lo último. Este pedo simplemente se baja así o algo así. Y luego estas madres giran. Se escucha medio squeaky. Esto es lo que quieres que pase. Así es como quieres que se vaya a colocar. Y aquí tienen como que una pestaña. Y ya
lo vas a poner aquí y se conecta en esta pestaña. Y si todo eso se arregla bien, se alinean los planetas y la chingada, ¡terminas! Vamos a limpiarlo y ponerlo en la plataforma 360 y regresamos. Y aquí ya lo tenemos totalmente transformado en la plataforma 360. Y lo dije desde que lo vi, lo vuelvo a decir ahorita. Esta cosa es impresionante, güey. Es otro pedo. Yo creo que es el Masterpiece Prime más complejo que haya revisado, que posea. Es espectacular, es increíble, pero totalmente, güey. Esta madre es increíble, es una mamada, güey. No tengo otro término. Aquí lo puedes ver en esa pose mamona de todos, la pelan, porque así se ve este Prime, güey. Se ve que, pues no te puedes meter con él, porque te va a llevar, pues, la chingada, ¿no? Está espectacular, no tengo otra cosa que decir. Vamos a quitarlo aquí de la plataforma 360 porque tenemos un chingo de cosas de qué hablar con este güey. Todavía este pedo apenas comienza. El rostro estaba bastante chingón. Ahorita vamos a ver un poco cómo es que se cambia. Cómo es que se cambia las caras. Pero si algo tengo de queja con este güey es que no funciona muy bien el gimmick ese de cambiar las caras, ¿no? Tiene estructura interna de diecast. El abdomen se siente diecast en la parte del pie. Tiene diecast. En los codos tiene diecast. Y muchas partes del esqueleto interno están hechas en diecast. Obviamente le puse ese sticker y este, para que se asemejara más a la versión Flame Toys. Porque este güey está tratando de emular un Optimus que cuando vimos la versión Flame Toys, pues ya se veía poca madre, güey. Y pues estos güeyes todavía se lo aventaron transformable. Estos cabrones de Wonderful Trans, güey. Sí, tiene un nombre bastante pendejo, pero eso es lo de menos. Tiene aplicación de pintura en las piernas y el cuajo. Tiene muchas aplicaciones de pintura a lo largo de la figura. El plástico azul no tiene acabados de pintura. Más bien solamente tiene acentos. Esto al estar moldeado, de hecho no. Tiene, sí, esto toda esta parte es plástico translúcido. Y aquí tiene el güey la clásica Matrix. Esto se puede, sí se puede remover. Y aquí tiene electrónicos, pero te los debo, la verdad no he encontrado las pinches pilas que ocupa. Y eso lo vas a aprender con una de las pistolas que ahorita vamos a ver cómo funciona ese pedo. Le puse también ese sticker auto en la parte del centro del pecho. La parte de atrás también está, pues, poca madre, güey. Tiene este pinche jetpack que si no quieres que lo tengas, se lo puedes remover. Y con o sin el jetpack, la verdad se ve bastante chingón. Pero pues al transformarse, este pedo forma parte de la transformación. Entonces yo se lo trato de dejar. Aunque como viste, es más fácil transformar ese pedo sin esa madre ahí. Porque sí, la transformación es una pesadilla. No al nivel del G Creations Optimus Prime, que creo que es el transformer más complejo que existe hasta el día de hoy. Curiosamente también basado en una versión IDW. Pero nada, o sea, estoy muy impresionado. Tiene buena construcción, se siente bastante pesado a pesar de ser solamente de plástico. Y pues muchos detalles de pintura en el antebrazo. Las manos están totalmente articuladas, ahorita vamos a contar sus puntos de articulación. Pero este pedo simplemente es una mamada. Vamos a hablar de sus accesorios porque viene con un chingo de accesorios. Estas madres que formaban parte de la parte del camión, como que defensas o algo así, se las puedes poner en los brazos como si fuera algo tipo Wolverine. Todas estas madres que venían en los costados se pueden usar como un tipo de baterías también, de misiles o algo así. Y viene con dos blasters de leones que ahorita lo vamos a ver. Estas baterías de misiles la verdad están bastante chingonas, pero no me gusta cómo se combinan con este pedo. El blaster de iones en sí es transformable. Estiras este pedo y sacas la abertura. Y pues también el blaster de iones está bastante chingón. Y lo mejor es que tiene dos, güey. Eso está totalmente poca madre. Entonces aquí tenemos el otro blaster de iones. Creo que este se estira mucho más.
No sé que esté haciendo algo mal. Sí. Muy bien. Entonces, pues ahí están. Sus dos Iron Blasters estaban bastante chingones. Y uno de estos madres se lo puedes poner aquí en la parte del backpack. Bueno, solamente voy a intentarlo con el backpack removido. Porque está medio complicado hacer ese pedo. Doblando esta madre así. Lo puedes venir a poner de este lado. Y pones este pedo simplemente así. Y pues ahí lo trae en la parte de atrás, ¿no? Si lo quiere tomar, lo puedes agarrar. Se lo puedes poner en la parte de atrás al Prime. Y pues es una opción. Si quieres optar por que traiga uno de sus cañones de iones en la parte de atrás. Yo en lo personal, pues prefiero que esté normal. Déjame traer mi desarmador para volver a acomodar este pedo. Me hace la vida mucho más fácil. Y muy bien, vamos a... Bueno, de hecho ahorita voy a poner esto. Porque antes de continuar tenemos que hablar de... Ah, no, todavía no terminamos con los accesorios. Viene con esta pendejadota de hacha, güey, que está dividida en varios segmentos. Para que la puedas armar. Porque esta parte, esto es lo que lo conectas. Con eso va ahí, se pone en la mano. Ahorita te voy a enseñar cómo va. Pero entonces el hacha viene armada. Así, güey. Y está. Está demasiado esta pendejada. La puede tomar abriendo su mano. Tiene un agujero ahí en la misma. Para que tome el hacha. Y ya nomás cierras por ahí el... Pues los dedos, entonces está muy enorme. Otra cosa que puedes hacer con el hacha es que si lo divides de esta forma, a ver, aquí, si tú la divides por el medio, puedes hacer. ¿Cómo que? Espérame, déjame la saco bien esta madre. Bien. Muy bien, separas este pedo así y te quedas con estos dos lados del hacha. Y utilizando esta pendejada, la pones como que... Ah, no, tiene su lado en específico. Pones aquí y aquí. Y volteando esta madre así, tienes ahí un agujero donde puedes conectar a esta madre. Y se hace como que un super escudo para Prime. Que la verdad, eso se me hace que se ve mejor que el hacha ese pedo. No sé, no soy muy partidario de la pinche hacha. Vamos a hacer el cambio de cara. A ver si me sale este pedo. Porque es bien complicado de hacer esa madre y la verdad se batalla bastante. Lo que tienes que hacer para cambiar las caras, de hecho vamos a hacer suma las caras. Tienes esta cara como que de sin el mouth guard y tienes esta otra como que con la cara media dañada. Entonces para cambiarla tienes que quitarle la cresta a Prime. Y haz de cuenta que se va a quitar eso así. Y vamos a intentar a ver si podemos ponerle la cara esta del dañada. Porque se va, por lo menos yo no he logrado un modo ahí para que se pueda poner. Si se batalla muy cabrón para que este pedo quede ahí. Eso sí siento que es una falla de este molde a pesar de todas las cosas buenas que hace. Pues ahí está más o menos. Pero solamente lo sostiene la presión que hace la cresta sobre la cabeza. Y no es, como te dije, no es muy funcional. Vamos a ver. Y luego quitarlas también no está tan fácil que digamos. Vamos a volverle a poner este pedo. Y rezarle a todos los primers que no se nos vaya a caer en el video. Aunque creo que de las tres caras esa es la que mejor funciona. Ya hablamos mucho del Iron Blaster. Bueno, ahorita pasamos a eso. Ahorita hablamos de que si doblas esto tienes acceso a ese puerto de conexión donde le puedes poner las garras tipo Wolverine. Me acuerdo que si no se veía lo suficientemente salvaje con este pedo ya se ve. Se ve bien demente el Prime, como que está a punto de asesinar
algún otro pinche Decepticon como lo hacen en todas las pinches películas y demás. Estamos hasta madre. El Ion Blaster también lo sostiene demasiado bien. Utilizando ese sistema que te enseñé para el hacha, lo pones aquí. Y pues ahí va a traer su Ion Blaster. Y lo mejor es que viene con dos. Y pues le podemos poner. Le podemos poner el otro, voy a ver. De hecho, no lo he probado cómo se ve con dos de estas madres. Se ve espectacular, güey. Se ve espectacular este pedo. Y pues ahí está, güey. Está a punto de balancear. De balancear algo, güey. Estaba viendo si era compatible con algunos de mis efectos. Y medio queda con el efecto ese que venía con el Cyborg de McFarlane. Y ahí se ve como que está tirando un plasma. Se llamaba el pinche efecto. Ya lo encontré. Pero bueno, se ve bien con los dos blasters. Sin embargo, pues a mí siempre me gusta que el Prime solo traiga uno, ¿no? Vamos a quitarle este pedo. Vamos a hacer la tarea de contar sus puntos de articulación. Y pues va a ser una labor titánica, porque esta madre está articulada hasta la madre. Entonces, la cabeza tiene un ball joint, sería uno, y tiene una bisagra, dos, y puede girar aparte sobre su eje, tres. Luego tenemos cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Puede dar la cachetada de padrote, güey. Mira. ¡Pah! Sí, güey. Es una mamada este Prime. 52. Vámonos a la parte de abajo. 53. Chécate este pedo, güey. 54 y se revela por ahí una columna. 55 con una doble articulación de tórax. 56. 57. 58. 59. 60. Pero checa esta ingeniería, güey. No mames, güey. Todo este pedo se acomoda conforme vas doblando la rodilla, güey. Es una mamada este pedo, güey. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 puntotes de articulación. Es una mamada este Prime, güey, cuando te lo digo. Creo que es uno de los más espectaculares primes que tengo el día de hoy. Vamos a volver a poner este pedo. Para hacer una comparativa rápida, una review que también vamos a tener pendiente estos días. Es del tamaño de un Masterpiece más o menos normal. Aquí está con el MP12. Un molde muy bueno, a pesar de lo que ustedes piensen. Me gusta este molde. Lo vamos a revisar normal. Y lo vamos a revisar pimpeado más adelante. Está espectacular, güey. Este cabrón simplemente es otro pedo. Estoy bastante sorprendido con la parte de la calidad de este pedo. La transformación sí es una pinche pesadilla, güey. Es una pesadilla como aquellas, pero está totalmente poca madre el resultado. Se ve bastante bien por donde lo veas. Tiene la aplicación de pintura, tiene la articulación, tiene la ingeniería. Llantas de hule, como dijimos. Todo en este güey funciona de maravilla. Finalmente pasamos al punto sobre si te recomiendo o no al Wonderful Trans Sky Atlas o IDW Optimus Prime. Ve por él, güey. Ve por él, haz lo que tengas que hacer
y agrega este Prime a tu colección. Si le das a coleccionar Primes como un servidor, es uno que definitivamente tienes que tener entre tus filas. Si te gustó la versión de Flame Toys, este simplemente lleva aquella versión y la hace mierda, güey, porque nos entrega un molde totalmente transformable. Ve por él, te dejé el link ahí en la descripción. Recuerda utilizar el código de México Lector para que apoyes al canal por si vas a comprar esta pieza y seguir creciendo. De nuevo, muchas gracias a mis compas de Show C Store por haber hecho esta review posible. Sin más por el momento, te saludo tu compa México Lector. Cambio y fuera.